Y entonces, por lo menos en el imaginario colectivo, Morena sí creó la sensación de tener un gran ejército para movilizar en el 2024. ¿Dirían ustedes que Morena tiene ya su armada invencible hacia el 2024? Fíjense, según la idea de Ricardo Monreal, el senador zacatecano, lo que subyace detrás de todo este proceso que vimos el fin de semana pasado en la elección de 3.000 consejeros de Morena para ir hacia su Congreso Nacional está precisamente crear la narrativa de que Morena es invencible en el 2024. Y para ello, claro, tiene que presentar un gran ejército, una armada invencible. De ahí toda esa movilización que vimos. 3 millones, dice Mario Delgado, que llegaron a afiliarse. Veamos que no tantos, porque según las cuentas del propio senador, habrían de haber votado 50 personas. Por minuto, fíjense, nada más 50 personas por minuto en cada uno de los centros de votación. Entonces, bueno, esa cantidad es absurda, es real, nos da una idea, claro, del mapachismo, del relleno de urnas, de todo lo que vimos y nos regalaron este fin de semana, ¿verdad? Pero sí, sí hubo una gran movilización, eso no se puede negar. Y entonces, por lo menos en el imaginario colectivo, Morena sí creó la sensación de tener un gran ejército para movilizar en el 2024. Y a quienes eligieron, ahora sí, que comandante supremo para este gran ejército, pues el de mayor votación, a decir de lo que ha trascendido hasta ahora, es ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Y quiénes son sus generales? Bueno, ahí les van. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, que está al lado de Andrés Manuel todo el día, por lo menos todas las mañanas. Rafael Barajas, el fisgón, el monero, que es uno de sus principales consejeros. Y claro, Pedro Miguel, uno de sus hacedores de sus discursos, los consejeros sáuticos. Ahí está, el primer equipo que va en este ejército rumbo al 2024. Sí, una buena narrativa de esta armada invencible, ¿verdad?